Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche tendremos otro tema de actualidad y de interés para ustedes, los ciudadanos, como lo son las diferentes estrategias que se vienen presentando en la ciudad para contrarrestar el hurto de vehículos y partes. Esta es una problemática que viene afectando desde hace años a las diferentes ciudades capitales de Colombia y Medellín no es la excepción. Es una problemática que afecta igual a estratos altos y bajos. Y precisamente el pasado 14 de octubre, el viernes, se realizó un operativo en un sector de la ciudad conocido como La Valladera y Los Puentes, en los que las autoridades lograron dar un duro golpe a esta actividad criminal. Y para hablar de este tema hemos invitado a cuatro conocedores. Ellos son Simón Molina, concejal de Medellín. Bienvenido, Simón, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Alexander, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Y bueno, para que hablemos de este importante tema que tiene la ciudad. También nos acompaña en la mesa Rolando Plazas, quien ha hecho de líder en los diferentes espacios con motociclistas. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hombre, muy amable, un tema muy importante para tratar esta noche. En esta mesa también está el coronel Diego Vázquez, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches, gracias a ustedes y estamos atentos a el desarrollo del programa. Finalmente nos acompaña Carlos Pineda, miembro de la Junta Directiva de Asopartes. Muchas gracias por aceptar esa invitación. Muy buenas noches a todos los televidentes y a los compañeros de la mesa, concejal, coronel, Rolando, y todos ustedes desde Telemedellín. Muchas gracias por la invitación. Ustedes también son unos invitados de honor en esta mesa y por eso los invitamos a que participen en nuestras redes sociales. A través de Twitter nos pueden encontrar como @telemedellín y pueden participar con sus preguntas y opiniones con el numeral Punto de Giro TM. Coronel Diego Vázquez, este fue un operativo de envergadura en el que se dio un duro golpe a la criminalidad contra el robo de vehículos y de partes. ¿Nos podría hablar un poco de los resultados que se lograron con este operativo? Bueno, el enfoque de esta actividad operativa estuvo llevado a cabo en el tema de autopartes con relación al caso de hurto a motocicletas especialmente. Tenemos una situación especial que nos generó preocupación y nos sigue generando preocupación en la ciudad de Medellín y la área metropolitana. Es el incremento de hurto a motocicletas en esta jurisdicción. Tenemos un 16% de incremento con relación al año anterior y eso nos pone más o menos unas 556 motocicletas hurtadas de más en cuanto a las estadísticas que teníamos del año anterior. El principal motivo, la principal falencia que se ha visto acá, modalidad, es el tema de alado, el descuido de las personas dejando sus motocicletas en algunos sitios con falta de precaución, la falta de parqueaderos. Esto obviamente le permite al delincuente esa facilidad para poderla hurtar con llaves maestras y algunos otros elementos. Con base en ello, pues iniciamos un proceso investigativo de acuerdo a una mesa de trabajo en un consejo de seguridad que se realizó en la ciudad de Medellín, en cabeza del señor alcalde de la ciudad. Y así tuvimos una coordinación plena, una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Seguridad del municipio y algunas otras entidades que participaron de una u otra forma, nuestros investigadores y todo el tema de policía judicial que nos llevó al desarrollo de esta actividad operativa que se vino realizando en el sector de La Valladera y Los Puentes, en el centro de la ciudad de Medellín. Allí se realizaron 8 diligencias de allanamiento donde se verificaron 78 establecimientos comerciales, 76 locales comerciales, y dentro de el desarrollo de esta operación se capturaron 37 personas, entre ellas 4 mujeres y la aprehensión de un menor de edad, de 17 años. Esta investigación se desarrolló durante el transcurso de 6 meses, mediante seguimientos, análisis, testimonios, material probatorio, la coordinación con fiscales, y es así como se desarrollaron estas diligencias que nos permitió obtener estos resultados. Dentro de estas diligencias igualmente fueron incautadas o recuperadas 4.562 motopartes, las cuales pues presentaban inconsistencia, no presentaban documentación reglamentaria y son elementos que se tienen en custodia en este momento, que inclusive la directora regional de Fiscalías puso a disposición de las personas todos estos elementos, los cuales van a estar expuestos para quienes de pronto quieran ir a reconocer algunos de estos repuestos. Un poco difícil, pero pues igual están a disposición de la ciudadanía. Aquí es importante recalcar que el hecho de que estos allanamientos o esta diligencia se haya hecho en el sector de La Valladera o Los Puentes no significa que estemos estigmatizando los locales comerciales o las ventas de autopartes allí, de que todos estén vinculados con este tipo de situaciones. Es un sector comercial amplio, conocido, pero se presta para que unas personas obtengan ilícitamente estos repuestos o estén vinculados dentro de algunas acciones ilegales como esta. Perfecto. Carlos Andrés Pineda, frente a esta aclaración que hace el coronel, ¿qué posición tiene Asopartes? Desde la institucionalidad gremial es absolutamente claro la colaboración permanente con las autoridades, es absolutamente claro la necesidad de que este tipo de operativos no solo sean una única ocasión, al revés, ojalá sean consistentes. Desde el tema gremial, desde Asopartes, desde Fenalco, desde la misma Cámara de Comercio, hemos buscado articular con las autoridades, con la Policía Nacional, con la Secretaría de Gobierno, con diversas entidades y especialmente en esta zona de La Valladera, pues los comerciantes legales, los comerciantes que cumplimos todas las normas, aquellos que están agremiados en, pues valga la redundancia, en los gremios y en las instituciones formalizadas. Propendemos porque los comerciantes, sean personas naturales o sean personas jurídicas, cumplan a cabalidad todas las normas de nuestra institucionalidad, del gobierno nacional. Y pues ha sido un clamor con el que hemos venido trabajando durante los últimos años y en buena hora. Por el contrario, celebramos que se haga este tipo de operativos, siempre dentro del marco del respeto de la Constitución y de las normas, pero creemos que tienen que hacerse, vuelvo y digo, más frecuentemente y con una contundencia como esta. Y por el contrario, yo creo que pedirle no solo a la Policía Nacional y a las instituciones del gobierno municipal, sino a instituciones como la Fiscalía, tal vez un mayor compromiso, porque lo dijo el coronel, cerca de 37 pues, capturados en esos operativos y entendemos que al día siguiente pues 36 ya estaban en la calle. Entonces es un tema bastante preocupante, máxime con un delito como el de receptación, que por sus características especiales y especialmente en nuestro país, tiene unas características de excarcelabilidad y precisamente pues, pone en peligro la vida. Lo decía el coronel, cerca de 500, 600 motocicletas más hurtadas. Cualquier hurto de esos es un potencial agravio para la vida. Entonces creemos que en la medida en que se puedan realizar estos operativos y las bandas criminales y aquellos comerciantes ilegales que se esconden dentro de las zonas de la legalidad, pues sepan contundentemente que pues, las autoridades, los gremios y los comerciantes legales pues no estamos para, digámoslo así, ayudar a tapar, ayudar a ocultar esas prácticas ilegales que definitivamente tenemos que erradicar del comercio organizado y de nuestra ciudad en particular. Concejal Simón Molina, el alcalde hablaba de corresponsabilidad de los ciudadanos frente a esta problemática. ¿Cuál cree usted que es el papel de los ciudadanos en toda esta problemática del robo de vehículos y partes? Bueno, en realidad hay que verlo como desde dos puntos de vista. Uno, pues los ciudadanos de Medellín son las víctimas de robo de sus motocicletas. Como decía muy bien el coronel, el 60% con la modalidad de alado, muchas veces descuido de las personas, muchas veces la gente prefiere dejar la moto en cualquier parte por no pagar un parqueadero y eso hace parte también de nuestra cultura y ahí la ciudadanía tiene que ayudar. Y 40% de los robos sí se hacen, digamos, como un atraco que le quitan la pertenencia de la moto a las personas, pues con armas de fuego. Y en eso el alcalde tiene mucha razón y es la cultura ciudadana. Nosotros pues celebramos el operativo, lo que ha hecho la policía en conjunto con la administración municipal, porque me parece que es un operativo sin precedentes en el tiempo reciente. Yo creo que Rolando, pues que ha trabajado mucho con este tema de recuperación de motos, sabe que digamos este ha sido un operativo de una magnitud muy importante en los últimos años en Medellín, pero aquí tenemos que combatir esa cultura de la ilegalidad y es que la gente en Medellín compra repuestos robados No podemos decir que todo el mundo, pero hay mercado es porque hay quien lo compre, ¿cierto? Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande todos para ser conscientes y cada uno decir, hombre, yo no puedo participar de esto, yo no puedo, digamos, motivar a que este delito siga creciendo en la ciudad y no debemos comprar delitos robados. Uno, es muy extraño uno ver que un repuesto de una moto valga el 30 o el 20% de lo que vale comercialmente en un almacén, digamos, reconocido, y eso no es normal. Eso le debería dar a la gente un síntoma de que no debería comprarlo, de que hay que indagar de dónde viene ese repuesto, de que hay que pedir la factura, de que hay que trabajar en esa legalidad para poder erradicar este delito, porque por más esfuerzos que haga la policía, por más esfuerzos que haga la administración municipal, si hay personas que compran repuestos robados, este delito se seguirá presentando en la ciudad. Por eso es muy importante ese tema cultural al que dice también el señor alcalde, pues que debemos trabajar y que además es un eje transversal del plan de desarrollo de Medellín, y es trabajar en la cultura ciudadana, en la cultura de la legalidad, y ese es un papel que todos tenemos que jugar en esta ciudad. Y lo otro, yo comparto lo que decía Carlos, y es que nosotros necesitamos apretar muchísimo más a la Fiscalía. O sea, la policía trata de dar resultados, la administración pone también una cantidad de personas en este operativo, aprovechando también la tecnología que hoy tiene la Secretaría de Seguridad de Medellín, donde está muy bien, digamos, georreferenciado dónde está sucediendo el delito de robo de motos, dónde son las comunas donde mayor se presenta este delito, para de manera conjunta hacer un operativo exitoso. Pero en la judicialización estamos teniendo muchos inconvenientes, no solamente en el hurto de motos, sino en muchos de los otros delitos que se están presentando en la ciudad de Medellín, en el tema de hurtos, en el tema de homicidios, en el tema de tráfico de estupefacientes, en el tema de extorsión. Hay problemas gravísimos para la judicialización, y entonces ahí sí necesitamos nosotros una fiscalía más fuerte, una fiscalía más eficiente, que permita también que la ciudadanía sienta que esos operativos pues tienen un resultado también de judicializar a las personas responsables de estos delitos en la ciudad. Rolando, uno de los principales consumidores de este tipo de productos pues precisamente son los motociclistas, ¿cierto? ¿Qué campañas se hacen dentro del gremio de motociclistas, dentro de esa agrupación de motociclistas, para que efectivamente no compren repuestos robados? Bueno, primero quería comentarles acerca del operativo. Yo desde que tengo memoria estoy trabajando este tema, no había encontrado un operativo tan contundente como el que se estableció en estos días. Inclusive estaba yo en La Valladera en ese momento y a mí casi se me salía el corazón de la felicidad viendo tanto policía allanando tanto local que nosotros sabíamos que era ilegal. En ese tema siempre hemos colaborado con la policía para poder proveer de información cuando requieren o cuando nos enteramos. Nosotros tenemos una red de informantes pues, muy amplia. Y con los grupos que tenemos de Facebook, de WhatsApp, podemos, a veces nos va muy bien recopilar información. Con respecto a las campañas, nosotros realizamos una que en televisión creo que no puede salir, porque dice, no compre robado, no sea hijo. Y lo hacemos con toda la contundencia, porque necesito que eso se recuerde. Hicimos un video, sacamos flyers, inclusive se los envié al general Acevedo, pues para que él viera que nosotros estábamos en ese proceso. Porque aunque puede sonar un poquito grosero, vulgar, la idea es generar esa recordación de la gente cuando diga, ah, sí, no compremos robado. Es un tema que de pronto no somos tan exitosos por la cultura que se maneja de, bueno, yo soy más avispado, entonces compro más barato. Pero sí estamos tratando como de generar eso. Ahora, con respecto a la Fiscalía y al proceso de denuncia, nosotros sí tenemos una queja que ha sido muy difícil. Y es que cuando se roban una moto, primero, la dificultad para poner la denuncia. Ese tema de los fichos es terrible. Segundo, se demora hasta 10 días en hacer reparto para que asignen fiscal. Entonces, para que se pueda empezar a poner en firme el hurto de la motocicleta. En ese caso, solamente queda con el pendiente temporal de la llamada del 123. Ahí, si la motocicleta sale del área metropolitana, no tiene ningún tipo de pendiente y se está utilizando para ejercer estafas. Nosotros sí tenemos una petición, y es que les habiliten a los funcionarios de la URI o de las estaciones de policía el RUN y el formato para inscripción de pendientes, para que de una vez terminada la denuncia quede ese pendiente ya establecido en la unidad de tránsito y en la Sijín, y ya se genere esa información de que esa moto es hurtada o ese vehículo es hurtado, y no se espere este lapso tan enorme para que puedan cometer estafas. Nosotros hemos ayudado en algunas recuperaciones donde hemos visto motos gemeliadas o motos que se han vendido, inclusive se han hecho traspasos en las direcciones de tránsito, en las secretarías de movilidad, porque no se les ha llegado todavía el pendiente de que la moto fue robada. Entonces son temas que hay que corregir y atacar, porque es que de nada sirve que la policía haga estos allanamientos tan enormes, que nosotros pongamos la denuncia en el 123, pero que la Fiscalía tenga ese proceso tan enorme, tan largo, y digamos una moto que se robaron acá, nos pasó una vez, aquí en Medellín se robaron una R6N, se la llevaron para el eje cafetero y terminó en Cali. Aquí vino a comprarla un tal alias Terror, el tipo vino, la encargó y la mandó. Allá en el Valle no estaba el pendiente de robo, pero aquí en Medellín sí. Entonces si nosotros logramos, si la Fiscalía logra agilizar ese tema de las denuncias, yo creo que seremos más exitosos y la fuerza pública puede ayudarnos mucho más con el tema. Además ahí, para complementar un poco lo que dice Rolando, es que, como él dice, se demoran varios días para repartir el fiscal y una moto que se roban acá a las 2 o 3 cuadras, la meten, la desbaratan y en 2 horas ya no hay nada. O sea, es una diferencia de tiempos enorme entre los bandidos, entre los pillos, entre los que se roban las motos y entre las actuaciones de la institucionalidad, en este caso de la Fiscalía. Y si esos tiempos son tan diferentes, es muy difícil combatir esos delitos. Con respecto a la policía del coronel, nosotros tendríamos una petición. Y es que en los puestos de control, además de la placa, se revisará el número de chasis. Son 17 dígitos y para el radiooperador es pues mucho más extenso, pero creo que fue en febrero o en marzo que se realizó esta actividad y en un solo día recuperaron como 17 motos. Fue muy exitoso y nosotros aplaudimos esa modalidad de verificación. Coronel, frente a la petición que hace Rolando, ¿qué respuesta le puede dar? No, mire, nosotros realizamos y nosotros tenemos el sistema... tanto la placa como el número de chasis y de motor, porque eso está sistematizado por el tema de denuncia. Nosotros la realizamos, así como hay un promedio de entre 12 y 13 motocicletas que se roban diario acá en Medellín y la área metropolitana, pero también tenemos un promedio entre 5 y 6 motocicletas que se recuperan diarias en esa misma actividad de control que se realiza, los puestos de control, las actividades de... el policía del cuadrante, las actividades de los planes especiales, también una acción de recuperación e inmediatez en algunos de estos casos. De pronto sí quería hacer una aclaración un poquito con relación al tema de las capturas. El tema de las capturas nos permitió que se le dictara medida de aseguramiento intramural en centro carcelario a una persona, que sobre esa persona realmente hubo una investigación fuerte, que esa persona ya tenía ciertos antecedentes por el tema de hurto, por el tema pues, de falsedad en documento y receptación. Sobre esta persona iba encaminado eso. Las otras 36 personas también quedaron con medida de aseguramiento, que es otra modalidad que se tiene, otra actividad que es de casa por cárcel. Ellos están en ese momento en esa condición, así lo determinó el juez, y están inmersos dentro de la investigación. Pero la investigación continúa y hay muchos otros elementos probatorios que van a permitir de pronto desarrollar más actividades. Este tema del hurto de motocicletas, también de pronto quiero dejar como una aclaración ahí. Esto no hay una sola banda acá en Medellín que esté dedicada a este tema. Aquí en Medellín, en el área metropolitana, tenemos un poco más de 120, 130 bandas delincuenciales que delinquen en toda la jurisdicción, que dentro de sus finanzas ilegales está esta modalidad que es el hurto de las motocicletas, la búsqueda de los repuestos, y esto se facilita porque... como lo decía igualmente el doctor Gustavo Villegas, secretario de Seguridad, si hay demanda, pues hay oferta. Y no solamente es por la compra de repuestos acá, desde otras zonas del país, especialmente el sector de la costa, de pronto donde se dañan mucho pues, estos equipos, estas motocicletas, por el tema pues, de la salinidad. Allá encargan, envían los chasis de las motocicletas con los documentos del motor y chasis, y aquí se encargan de volverla a montar. O sea, manda una motocicleta 2010, 2011 y aquí se la colocan 2015, 2016 con ese tipo de repuestos. Entonces vuelven, la arman, tienen los documentos al día, la devuelven al sitio de origen. Entonces son dentro de las modalidades y la demanda pues que hay para que surtan este tipo de situaciones. Yo quería complementarle algo ahí a mi coronel, y es lo siguiente. A mí parece que la policía no tiene diente en el tema. Porque es que vemos muchas veces placa A, estamos hablando de 2007, montadas en un vestido de motocicleta 2017. Obviamente uno sabe que Y le puedo hacer la pregunta, es que sale 3, 4, 5 o 6 veces más costoso coger un chasis y de manera legal montarle todo el vestido. Entonces uno sabe que inmediatamente eso es producto del negocio ilícito. Pero aquí no hay dientes, no tenemos dientes, no hay una forma legal de exigirle la factura de esos repuestos, mientras el motociclista que cometió el delito de comprar artículos robados transita en ella. O sea, a mí nunca me ha exigido un repuesto y nunca he visto pues que se pongan en ese tema, y es muy difícil competir con los repuestos legales que a veces tienen 3, 4, 5, 10 veces el valor de lo que venden en la calle. Digamos que, por ejemplo, un tacómetro de B-Wiz lo consiguen en 200, 300 mil pesos, mientras que vale nuevo en la fábrica 900 mil. Entonces, el tema es que realmente yo creo que la justicia está sin dientes para atacar a los consumidores de este tipo de repuestos robados. Y pues hasta que no se encuentra como una estrategia, como decía el coronel, obviamente no es una sola banda, pero una estrategia firme para poder decirle o hacerle una especie de sanción social a ese motociclista o a ese dueño de vehículo que está surtiéndose con repuestos robados, decirle, mire, usted es un ilegal, usted es un ladrón, pues va a ser muy difícil. Bueno, vamos a hacer un breve corte para mensajes institucionales, pero ya regresamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Recuerden participar en nuestras redes sociales con el numeral Punto de Giro TM. Regresamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche estamos abordando las diferentes estrategias que se vienen realizando en la ciudad contra el robo de vehículos y partes. Carlos Andrés, ¿cómo se articula, de qué manera se articula el gremio de Asopartes con las autoridades para, de alguna manera, pues, brindar apoyo a este tipo de operaciones? De muchas formas, de muchas maneras. Realmente desde Asopartes a nivel nacional y en las diferentes regionales, especialmente aquí en la de Medellín y en la de la ciudad de Cali, pues hemos hecho un trabajo conjunto, especialmente con la Policía Nacional, frente a este tipo de actividades de robo, de receptación. Fue con la Policía Fiscalía Aduanera, especialmente frente a los temas de contrabando. Y obviamente pues con la misma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales frente a los temas de evasión. Yo creo que el papel de los gremios y de los comerciantes legales es brindar toda la información posible, ser un canal que permita a las autoridades tener la mayor información, la información más certera, saber cuáles de esos comerciantes pues realmente, por lo menos desde el tema gremial, consideramos tienen la legalidad, pero cuáles de ellos realmente pues no están siguiendo las normas adecuadas. Yo creo que brindamos información permanente, tenemos mesas de trabajo, realizamos actividades, especialmente aquí en La Valladera, los comerciantes agremiados a Asopartes, a Fenalco, pues hemos realizado reuniones permanentes con la Policía Nacional, con la Secretaría de Gobierno, con las inspecciones, hasta con entidades como empresas varias, porque entendemos que tener un lugar limpio, ordenado, también ayuda, como lo decía algún alcalde de una ciudad americana, a que ese contexto de limpieza, de legalidad, de transparencia, ayude a que pues, los ilegales sientan que no es territorio apto para este tipo de actividades. Y trabajamos igualmente pues, con un delito que es uno de los flagelos más importantes para el comercio organizado, y es la extorsión. Realmente es otro de los flagelos que afecta pues, al comerciante legal, aquel que está realizando bien su tarea, aquel que está dando empleo, aquel que está pagando impuestos. En este momento pues, en el que el gobierno nacional y el país en general requieren pues, todos los temas tributarios para salir adelante. Entonces realmente pues, toda la colaboración, todo el compromiso, toda la información y pues, esa articulación permanente en mesas de trabajo con todas las autoridades, especialmente pues, con la policía, tanto pues, digámoslo así, la policía fiscalía aduanera como la Policía Nacional, en toda la desarticulación que tenemos que lograr de estos bandas criminales y de comerciantes ilegales que se amparan alrededor de aquellos que realizan bien su tarea. Concejal Simón Molina, estamos hablando de la articulación entre diferentes actores. ¿Cree usted que esta articulación es constante o solo se da para específicamente ciertas operaciones o se viene dando constantemente? Yo creo que este año hemos visto la articulación en materia de seguridad en la ciudad de Medellín que no veíamos en otras administraciones. Ese trabajo conjunto de la policía, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, incluso el Ejército para muchas cosas, para los consejos de seguridad en la ciudad, el liderazgo que el alcalde ha tomado en esta materia, pues yo creo que han dado resultados muy importantes. Y ahí hay unos temas que resaltar, y es que, por ejemplo, hoy la Alcaldía de Medellín tiene un sistema de información de seguridad ciudadana que le permite conocer en detalle cómo están ocurriendo esos delitos, en qué zonas de la ciudad, qué está pasando, tener unos mapas de calor para poder gestionar muchísimo mejor los operativos, para tomar las decisiones, donde por ejemplo ellos tienen claridad de que en la comuna 13 y en la comuna 11, por ejemplo, ha disminuido el robo de motos el 14%, pero que en la comuna 6 se ha disparado cerca del 50%, en la comuna 15 el 60%, ¿cierto? Y que les permite tener muy bien un mapa para tomar decisiones. Por ejemplo, hay una estrategia importante y es el de segmentos de vía. En Medellín hay 29.181 calles, pero ellos tienen identificadas 67 calles donde, digamos, son neurálgicas y ocurren cerca del 10% de los robos de motos. Eso permite, esa información permite tomar decisiones acertadas, decisiones adecuadas para combatir ese tipo de delito y esos crímenes. Cómo está mapeado muy bien entre la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional las organizaciones criminales, cuáles son las que se dedican a este delito. Yo creo que ese trabajo articulado ha podido permitir entender cada día mejor este asunto de las rentas ilegales y saber cómo combatirlos. Y fuera de eso, pues el liderazgo del alcalde que de manera recurrente le está pidiendo resultados a la administración, al secretario de Seguridad, que le está pidiendo resultados a la policía, que le ha exigido a la Fiscalía incluso, frente a algunas dudas, que cambie el fiscal asignado para Medellín para poder trabajar de la mano, mucho más articulados y con mucha más confianza. Me parece que vamos trabajando en la línea que es. Hay que decir que Medellín tiene un problema de delincuencia muy grave, de delincuencia organizada, como muy bien lo conoce el coronel, y que combatir estos delitos es difícil, y por eso hablábamos ahora de la importancia de la ciudadanía. Yo escuché ahí que Rolando mencionó una cosa en la que nosotros en el Concejo de Medellín hemos pedido muchas veces y le hemos dicho al alcalde y al secretario de Seguridad que hace falta que trabajemos en eso, y es en las redes de cooperantes en la ciudad. O sea, nosotros tenemos que involucrar a la ciudadanía en esto y que la gente entienda que necesita trabajar de la mano con la policía, con la administración para combatir esos delitos, porque solo desde la institucionalidad es muy difícil si no tenemos el concurso de la ciudadanía. Y en eso es clave, por ejemplo, lo que hace Rolando, que aprovechan las redes sociales para que la gente dé información, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, y en eso yo creo que tenemos que seguir trabajando. Lo hemos hablado con Fenalco, con los comerciantes del centro. La gente y las organizaciones están listas para ayudar, para apoyar a la policía y para apoyar a la administración, pero nos falta un poco volver a organizar eso y hacer de la ciudadanía partícipe, porque este asunto de la seguridad tiene que ser un asunto de todos. Coronel Diego Vázquez, desde muchos sectores se ha hablado de que la operación fue un éxito y pues se ha hablado de las bondades de esta operación. ¿Cuáles son las características que incluso de la operación, que incluso se habla de un ejemplo a nivel nacional? ¿Qué es lo que la hizo tan especial? Bueno, aquí lo que permitió el éxito fue la articulación entre las instituciones para poder tener estos excelentes resultados. El haber mantenido la confidencialidad, que las personas que participaron en la investigación de las diferentes entidades se mantuvo la reserva en todo momento, personas muy profesionales, personas dedicadas pues, a lo que teníamos que desarrollar, tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la Policía, y el personal que se vinculó de las diferentes secretarías que participaron allí. Para esta operación nosotros tuvimos un puesto de mando unificado que se realizó en el 123, allí estuvo en cabeza el secretario de Seguridad, estuvimos todos, direccionábamos el desarrollo de la operación, le hacemos seguimiento con las cámaras y tuvimos una participación importante en el tema logístico. Utilizamos un helicóptero de la policía para hacer algunas, asegurar el entorno del sitio donde se estaba desarrollando el operativo. Durante el proceso investigativo y durante el desarrollo del mismo utilizamos drones para tomar imágenes que nos permitieran en tiempo real igualmente ver los movimientos o lo que nos pudiera facilitar o neutralizar alguna acción diferente. Tuvimos en cuenta pues algunas versiones y pago de informantes igualmente para poder obtener información verídica y bueno, todo esto se desarrolló. En ese momento es tan reconocida la acción que se hizo, que ha sido puesta de ejemplo para la coordinación entre instituciones y entre entidades y que pueda desarrollar en diferentes ciudades del país de la misma forma o mejor aún en tema de mejorar la percepción de seguridad ciudadana. Rolando, ahorita hablábamos de que las piezas pues ya están listas, el coronel hablaba de que están listas para ser expuestas y que los ciudadanos pueden ir e identificar. Usted que está en todo este gremio y saben cómo son esos procedimientos, ¿cuáles son las recomendaciones para los ciudadanos para poder ir y recuperar quizás sus piezas? Bueno, lo primero es que hablen con el fiscal que le corresponde el caso, porque cuando suceden este tipo de cosas, lo que hace la policía es que pone a disposición de la fiscalía todo el material recuperado, porque me imagino que en este caso tendrían ya todo ese tema de identificación. Mire, es que es muy difícil, porque digamos que hay cosas que no están tan identificadas. La mayoría de las veces que yo me he dado cuenta de los allanamientos, digamos que hay por ejemplo, tanques que traen la placa de la moto a la que pertenecía. Pero también se hace difícil porque estos delincuentes tienen su forma de borrar este tipo de identificaciones. En alguna ocasión pude presenciar en la Sijín cómo a través de ácidos, por ejemplo, hacen brotar todos estos números originales que ellos se encargan de martillar y eso hace que sea muy difícil identificar. Digamos que a veces se recupera un chasis que está modificado. ¿A quién se le puede entregar eso? A veces se recuperan, yo me he dado cuenta que se recuperan piezas que no tienen, no son o placa o carcasa de motor. ¿Y a quién se le entrega eso? Ese es un tema muy difícil. Yo, pues uno hacer todo ese proceso para recuperar un tanque y una tapa, pues uno sabe que es muy importante lo que se hizo porque se cerraron unas distribuciones tremendas, pero yo sé que hay personas que esperan recuperar la mayoría de su moto y yo estoy seguro que no van a recuperar lo que ellos esperaban. Muchas veces cuando uno les dice, mire, vaya a la fiscalía que allá está su chasis y parte de su motor y no sé qué, dicen, no, pues ¿a qué voy a ir? Pues voy a hacer todas esas vueltas, ¿para qué? Entonces hay cosas que, aunque esto fue muy importante porque se logró desarticular una red enorme con este tema, nosotros lo celebramos desde el momento que nos dimos cuenta, inclusive evitamos que se filtrara información, ya los medios empezaron pues como a contar que se estaba haciendo eso, nosotros sí esperamos hasta tarde, porque por ejemplo con el tema de los retenes, cuando ellos lo hacen, también la gente trata como de avisar y nosotros tratamos como de apaciguar esa información porque pues la idea tampoco es avisarle a los delincuentes. De todas maneras, cuando sucede esto, siempre las personas esperan encontrar su moto completa o la mayoría y a veces no es así. Carlos Andrés, cuando se dan este tipo de resultados empieza una serie de especulaciones frente a los precios de las autopartes, ¿cierto? ¿Qué decirle a los ciudadanos frente a esas especulaciones? No, yo creo que es más el mito urbano tal vez, porque yo creo que los comerciantes legales y los comerciantes establecidos tienen muy claro pues sus listas de precios. Generalmente los comercios ligados a las marcas de las motocicletas, a las fábricas autorizadas de las piezas, los concesionarios autorizados, sea de motocicletas o de vehículos, los distribuidores autorizados, sea de las motocicletas o de los vehículos, pues tienen unas listas de precio absolutamente ajustadas al comercio, yo diría, y frente a este tema en específico de la comercialización de partes y piezas, Colombia es un mercado casi perfecto. Yo diría que es un mercado casi perfecto, tal vez por encima de países de tal vez mayor economía como Brasil, como México y otros países pues como Ecuador, Perú, y lo digo porque se presenta la característica en Colombia de unas zonas de repuestos establecidas tales como La Valladera, tales como Palacé, tales como el 7 de agosto en Bogotá, tales como la zona de la 15 en Cali, donde hay, si se quiere, un clúster específico de comercios y donde, pues tengo que decirlo, la mayoría de esos comerciantes son legales, son, pues digámoslo así, importadores o distribuidores de todas esas piezas, pues con toda la legalidad. Y vuelvo y repito, esas listas de precios son establecidas generalmente por la marca, generalmente por el distribuidor, digámoslo así, por quien da la distribución autorizada a esos comercios, y los precios están absolutamente regulados. Yo creería que no hay lugar a que se presente esa situación con el comercio organizado, y por el contrario, creo que todo esto sirve para lo que ha dicho el concejal, lo que ha dicho el coronel, lo mismo que ha dicho Rolando, es invitar a la ciudadanía a que realmente compre y adquiera las piezas en lugares autorizados, en lugares legales, que realmente importen las piezas con todo el lleno de los requisitos. Hoy tenemos en todos estos vehículos que se exponen permanentemente en la vía. Cuando usted se monta un vehículo, a una motocicleta o un automóvil, si usted no compra las piezas, los frenos, las llantas, los rodamientos, digámoslo así, las piezas de esos vehículos, con toda la legalidad y con toda la garantía de esas piezas, está permanentemente exponiendo su vida. Ni qué decirlo si lo hace en unas piezas robadas, generalmente desguazadas, quién sabe con qué tipo de herramientas, quién sabe con qué tipo de experticia, y las más de las veces puede estar poniendo en riesgo su vida al comprar una pieza robada, sin dejar de decir que adicionalmente, como lo dijo el concejal, está coadyuvando a que pues haya esos, digámoslo así, ese comercio ilegal, y que haya unas bandas dedicadas pues a esa actividad absolutamente ilegal. La invitación es pues desde el tema de los gremios y desde el tema de la legalidad a todos los ciudadanos, a que los que tienen una motocicleta o que tienen un vehículo, un automotor, a comprar las piezas en comercio organizado, en los distribuidores autorizados, en los concesionarios de las partes y piezas, porque ahí va a encontrar pues la legalidad y la garantía de una pieza realmente que va a pues por lo menos garantizarle pues la originalidad de su vehículo y, por qué no, su vida misma. Hay algo que yo quisiera complementar. Hacemos una pausa para ir a otros mensajes institucionales, pero ya seguimos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Regresamos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Antes de ir a los mensajes institucionales, usted quería hacer una apreciación frente a la explosión de talleres ilegales improvisados en la ciudad. Aquí en la ciudad yo conozco mucho taller muy bueno, excelente, legal, que cumple con toda la reglamentación, pero también nos hemos dado cuenta, a través de las denuncias de las personas que pertenecen a nuestra comunidad, de una cantidad de talleres. Eso es una red de talleres impresionante, que tienen inclusive sus propios ladrones de motos que se surten de la ilegalidad. Entonces digamos que ellos saben que les van a traer cualquier moto, una 115 para reparar. Entonces ya la tienen encargada para surtirse así de sus repuestos. Obviamente pues esto está sucediendo desde hace mucho rato, es un tema muy difícil de tratar. Inmediatamente se cierra un taller o se interviene un taller por parte de la policía. En la siguiente esquina, donde hay un garaje ocupado, simplemente traslada lo que quedó, y es muy difícil de combatir este tema, pero yo pienso que la administración podría desarrollar herramientas en ese sentido y visibilizar este tipo de talleres, de pronto desarrollar un sello de soy legal e invitar y seducir a estas personas que de pronto no se han legalizado mucho con sus talleres a que pasen al lado de la legalidad y de pronto que se ganen algún tipo de beneficio. Yo creo que no se trata solamente de la mano dura con la policía, sino también de seducir a las personas que están en la ilegalidad, como lo hacemos nosotros desde las redes sociales. Nosotros tenemos alrededor de 15 arrepentidos, personas que ya no están en este tipo de robo de motos y que han pasado y les hemos conseguido empleo, universidad y esas cosas. Y yo pienso que si lo hacemos nosotros, que somos improvisados, pues yo creo que la administración tiene más dientes para esto. Carlos Andrés, en relación con eso de los talleres ilegales, improvisados, ¿qué opinión tiene usted desde Asopartes? Hemos buscado desde la colaboración con las autoridades y especialmente con las autoridades ambientales, que haya esos procesos de legalización y esos procesos de formalización. Desde el Fenalco, Asopartes y el mismo Gobierno Nacional, a través de las cámaras de comercio de todo el país, se ha invitado a todo ese grupo de comerciantes y especialmente, en este caso, de talleres y de almacenes que no están en la legalidad, que vengan, que hagan parte de la legalidad, que tienen una serie de beneficios al ser visibles, las posibilidades de crecimiento empresarial, las posibilidades de acompañamiento empresarial. Pero por lo demás, en este tema ambiental, frente a los vehículos como las motocicletas y los automotores, es muy importante el trabajo que pueda desarrollar el área metropolitana. Hoy vemos, y es una noticia paralela a esta que estamos tratando el día de hoy, todo el tema ambiental y todo el tema de la contaminación y todo el tema de la posible emergencia ambiental que tenemos. Y el área metropolitana, ¿qué hace frente a esos talleres ilegales y frente a todo ese, digámoslo así, ecosistema de personas que no cumplen las normas? Ahí, a media cuadra, a una cuadra del área metropolitana, que es nuestra máxima autoridad ambiental, hay cualquier cantidad de talleres que tal vez no cumplen las normas, que cambian el aceite y lo tiran en el alcantarillado público, que cambian las pastas de frenos, que cambian una batería. ¿Y a dónde va a parar ese tipo de repuestos? La invitación es, pues, a que autoridades como esta, como el área metropolitana, hagan un trabajo más contundente frente a este tipo pues de comerciantes que no están cumpliendo las normas, porque sí es muy fácil ir y centrarse en aquellos que están registrados en la Cámara de Comercio, aquellos que están afiliados a un gremio, en buscar a los que están legalizados o que están visibilizados, pero aquellos otros que no lo están, entonces, ¿qué? Yo creo que hay una invitación muy importante y es en mora que está el área metropolitana de hacer esa tarea. No la ha hecho, no la hemos sentido, se la hemos pedido, no solo a esta administración, sino a la administración anterior. Le hemos pedido cita al doctor Eugenio desde su posesión. Hoy es el día que no nos la ha dado. Entonces, ¿qué ha hecho el área metropolitana para eso? Y creo que es la coadyuvación que tiene que hacer para este tipo de actividades y de buscar que haya ese entorno de legalidad, porque finalmente se trata de que todos desde su escenario pongan el granito de arena, pues para que esto sea realmente pues, un mensaje contundente a toda la ciudadanía. Aquí tenemos que cumplir las normas todos. Concejal Simón Molina, ¿cree usted que falta esa regulación? Yo creo que más que regulación falta control. Falta control desde lo ambiental, desde el establecimiento comercial, seguimiento a esos establecimientos, que sí paguen impuestos, que sí, digamos, tengan el permiso adecuado para tener un taller, porque muchas veces ni siquiera tenemos registros de qué es lo que está pasando en cada uno de los predios en la ciudad. Uno de pronto por allá en Catastro o en la base de datos de la alcaldía aparece que es un garaje y resulta que hay ahí un taller ilegal funcionando. Y digamos que para eso lo que tenemos también que aprovechar son las herramientas tecnológicas, las cámaras, para poder hacer seguimientos, para poder revisar qué está pasando en todos los rincones de la ciudad. Y eso que decía Carlos es muy importante, hacer un seguimiento y un control de los digamos, dependencias desde la administración que lo pueden hacer, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, el tema de medio ambiente a través del área metropolitana, inclusive las campañas de sensibilización a través del manejo de residuos peligrosos como el aceite que puede hacer la Secretaría de Medio Ambiente. Yo creo que todos estos seguimientos nos darían un panorama mucho más amplio de dónde están funcionando los irregulares y los ilegales en Medellín para poder combatirlos. Pero en esto indudablemente hay un asunto fundamental y es el de la cultura ciudadana. Necesitamos la participación de la gente y que la gente también denuncie y nos ayude a combatir estos delitos. Bueno, y para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, muy breve, coronel, ¿cuáles son como las campañas entonces que se están efectuando en esos momentos? No, el tema de la estrategia que se está adoptando, ahí va vinculada a las campañas educativas y de prevención. Se están haciendo ya coordinadas con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, para hacer una masiva campaña con los ciudadanos en las calles, poderlos concientizar pues, del riesgo que corren de no atender las recomendaciones de seguridad en este tema. Asimismo, como lo decía el concejal, nosotros tenemos identificados unos segmentos de vía donde se presentan los mayores hurtos. Estamos trabajando, enfocando los esfuerzos hacia estos sectores, la reacomodación, reubicación de cámaras de seguridad en la ciudad, tanto las que tenemos por parte de la administración como por algunas cámaras privadas que nos permitan a nosotros obtener algunos resultados, el tema de drones, el tema de pago de informantes, alianzas con las empresas que surten de elementos como GPS y botones de pánico. Eso es lo que estamos trabajando en este momento. Bueno, les agradecemos su participación en este programa. A ustedes, nuestros televidentes, también muchas gracias por acompañarnos. Y recuérdense, quédense con la programación de Telemedellín Aquí TV.